centro de salud se integra por primera vez en la coordinación del carnaval, con 6 agrupaciones más y 2 individuales menos. El alcalde de Chipiona, Antonio Peña Izquierdo, ha informado sobre el inicio del expediente para la elaboración de una auditoría del ayuntamiento, que es uno de los compromisos electorales del actual equipo de gobierno. Según el primer edil, la realización de la auditoría les permitirá conocer la verdadera situación económica en la que se encuentra el ayuntamiento. La Junta de Gobierno local, en reunión celebrada ayer miércoles 22 de febrero, ha aprobado el pliego de condiciones que regirá la contratación de los servicios para llevar a cabo la referida auditoría y la posterior elaboración de informes de conclusiones de los expedientes administrativos que se designen. Para la primera autoridad local, la realización de esta auditoría económica financiera aclarará y analizará la situación real del ayuntamiento y se da cumplimiento a un compromiso que el equipo de gobierno adquirió con el pueblo de Chipiona. El equipo de gobierno del Partido Popular manifiesta haber venido observando que un determinado número de expedientes arrojan dudas y su complejidad aconseja un análisis exhaustivo y pormenorizado por parte de auditores especialistas que nos permita saber lo ocurrido en el proceso y si se han producido errores u omisiones en la gestión de los mismos. Los distintos delegados municipales han ido adelantando en sus comparecencias que la deuda municipal es muy elevada y a la hora de gestionar han encontrado algunas situaciones anómalas y difíciles, heredadas como consecuencia de una mala gestión. ...26 agrupaciones y 6 individuales conformarán este año la cabalgata de carnaval, el colofón a la fiesta chipionera de este 2012... De las 26 agrupaciones, 12 entran en la categoría de más de 50 componentes y 14 en la de menos de 50. Este año hay 6 inscripciones más que el año pasado, en el que salieron 26. El número de agrupaciones sube de 17 a 26 y el de individuales baja de 8 a 6. Tras el sorteo de los puestos de la cabalgata, el orden quedó establecido del siguiente modo. Abrirán la Asociación de Ballet Folclórico. En segunda posición, la Chirigota, los que la meten con arte. En tercera posición, la Chirigota del 10, con 2 de cada. Cuarto, Chirigota del Mellizo, las que se ven venir. Quinto puesto, Murga de Bernardo Caro, Un día es un día. Sexto, Agrupación Las Marías, A mal tiempo buena cara. Séptimo puesto, Comparsa El Mensajero 2012. La octava, para la Chirigota Los Viejos Arrejuntaos. Noveno puesto, para la Chirigota Las Hamburguesas. El décimo puesto, individual, Qué bonita es la primavera. Décimo primer puesto, individual, Con la crisis a cuesta. Décimo segundo, Los Toreros, Este año no andamos. Décimo terceros, Alguien quiere venir. Décimo cuarto, La Peña Peñita, con El Habana Club. Décimo quinto, Tu última hora, con La Profecía. Décimo sextos, La Pava and Company, Asterix y Obelix. Décimo séptimo, individual, Los Tutti Jorobi. Décimo octavo, individual, El Castillo Empompado. Décimo novenas, Las Galeras, con Hijos de la Tierra. Vigésimo puesto, para Gris, el musical. Vigésimo primero, Marielo, con Al Rey Mida se fue la mano. Vigésimo segundo, Escipionis, La Mascarada. Vigésimo tercer puesto, Fórmula Joven, Nos vamos para la marea. Vigésimo octavos, Los Inmortales, Bicho malo nunca muere. Vigésimo quinto, individual, Llegó la hora. Vigésimo sexto, individual, La boda del año. Vigésimo séptimo, El café de media tarde, homenaje a la Pepa. Vigésimo octavo, Las espumas, cabalgatísimo. Vigésimo noveno, Yo lo sabía, Los hijos de Putin. Trigésima posición, Los incompatibles, Estamos todos fritos. Trigésimo primero, La granja, Carnaval, carnaval. Y trigésimo segundo, Cierran las canteras, con En busca del carnaval. Con la intención de formar a los agricultores interesados sobre la viabilidad del espárrago verde como alternativa de cultivo en la comarca, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha celebrado esta semana la primera jornada técnica sobre el espárrago con alto índice de participación y aprovechamiento. Esta jornada, que ha tenido lugar en la Biblioteca Municipal Rafael Alberti de Rota, ha contado con la colaboración de técnicos del IFAPA de Chipiona, además de los gerentes de las cooperativas comercializadoras de espárrago Centro Sur de Huerto Tájara, en Granada, y los europeos de Alcalá del Valle. Así, estos técnicos plantearon un análisis del espárrago verde desde 3 vertientes distintas: la tecnológica, su comercialización y rentabilidad. Por su parte, UPA Cádiz presentó un estudio económico sobre la rentabilidad del cultivo del espárrago verde y su gran potencial para la generación de empleo y riqueza en la zona. En este sentido, UPA Cádiz reiteró su apuesta decidida por la implantación de este cultivo social en nuestra comarca como una estrategia positiva para la generación de riqueza y empleo en el marco de la actual coyuntura económica.
Asimismo, desde UPACADI se convoca a todos aquellos interesados a un próximo curso sobre el cultivo del espárrago impartido por el IFAPA y que tendrá lugar desde el 29 de febrero al 2 de marzo en el Colegio San José de Calasanz de Rota. Fiel a su compromiso con los ciudadanos, Juan José Marmolejo continúa realizando visitas a las diferentes barriadas y manteniendo reuniones con diferentes asociaciones vecinales de la ciudad para tomar el pulso a los problemas que aquejan a los vecinos. Así, el portavoz del Partido Popular mantuvo el pasado miércoles un encuentro con la Federación Local de Asociaciones de Vecinos, que aglutina a 52 asociaciones vecinales de Sanlúcar y que ha expresado su indignación y malestar por la nula participación que el gobierno local de PSOE, CIS, le ha dado a la hora de elaborar los presupuestos participativos. Tal y como ha informado su presidente, Antonio Vera, ha habido muchas asociaciones con las que el equipo de gobierno no ha contactado, demostrando así su parcialidad y el ostracismo que practica con todo aquel que no sigue sus directrices. Los miembros de la federación han denunciado la existencia de goteras en el polideportivo del que dicen sufre un estado de deterioro lamentable. Además, reclaman actuaciones en las pistas deportivas de la barriada Andalucía completamente abandonadas. Por ello, consideran que el delegado de deportes, Juan Marín, debe asumir responsabilidades. Los miembros de la Federación de Vecinos han dicho sentirse indignados ante el ostracismo al que tiene sometida la entidad el equipo de gobierno, al que han acusado de querer silenciar al movimiento vecinal. De igual modo, siguen reclamando a la alcaldesa Irene García que cumpla con los compromisos adquiridos con la firma de un convenio de colaboración que nunca ha llegado a cumplir, provocando que desde 2007 la federación no reciba ningún tipo de ayuda municipal. La federación ha reclamado a la regidora una reunión para hablar de los problemas que afectan a Sanlúcar. Una reunión que, a pesar de reiteradas solicitudes, nunca se ha llegado a celebrar, lo que denota el nulo interés del PSOE-CIS por el movimiento asociativo de la ciudad. Además, la entidad vecinal ha mostrado su pesar ante la censura a la que se ve sometida por algunos medios de comunicación, donde no se le permite el uso de la libertad de expresión. Diputación y la Asociación Alcohólicos Rehabilitados de Cádiz, ARCA, colaborarán en el desarrollo de actividades de prevención, formativas y asistenciales concebidas para evitar nuevos casos de alcoholismo o bien rehabilitar en la sociedad a personas drogodependientes. Esta cooperación se regula en un convenio que han suscrito el presidente de Diputación, José Loaiza, y el titular de ARCA, Alberto Matilla. La intervención de la institución provincial se materializa en la aportación de medios económicos y en la asistencia de personal médico especializado en drogodependencias. La vicepresidenta primera de Diputación, Mercedes Colombo, ha asistido a la rúbrica del acuerdo y valora que, gracias al convenio, el trabajo especializado de ARCA se ampliará a las localidades con menor población de la provincia de Cádiz. Colombo estima, además, que los voluntarios de esta entidad, por su flexibilidad horaria y su calidad profesional, llegan donde no alcanza la administración. Bueno, la insistencia para que la Diputación Provincial, como no podía ser de otra manera, pues aportara recursos tanto económicos como en este caso de personal para poder colaborar con ellos, porque efectivamente no solo es un problema de la ciudad de Cádiz, no es un problema de ningún pueblo concreto, sino que el problema existe en toda la provincia de Cádiz y, por tanto, bueno, no podíamos mirar para otro lado, sino que teníamos que hacernos eco del que el problema existía y colaborar para intentar solucionarlo. Y como nosotros creemos que esa es una de las funciones de esta Diputación Provincial, el trabajar sobre todo en los pueblos de menos de 20.000 habitantes y en los aspectos sociales más, pues por eso hemos cogido el guante que nos ha tirado la Asociación ARCA para poder colaborar con ellos. Alberto Matilla destaca uno de los objetivos de esta colaboración: la detección precoz de posibles casos de alcoholismo gracias al reforzamiento del área de formación de la entidad
y su observatorio provincial. Potenciar el servicio, acercarlo más a la ciudadanía y sobre todo más a los pueblos más pequeños. Es detectar en esas poblaciones para poder facilitarle a los servicios médicos y especializados de esas áreas que tengan unos instrumentos y unas herramientas que puedan detectar los casos de alcoholismo en las fases más iniciales para así poder prevenir todo tipo de acción, a la vez que también crear y reforzar el servicio de atención que tenemos en la ciudad de Cádiz, como crear un área de formación y un observatorio provincial para ir pulsando cómo influye sobre todo el consumo de alcohol en jóvenes y adolescentes. En la actualidad, según cifra Matilla, hay más de 60.000 ciudadanos de la provincia de Cádiz que están sufriendo dependencia al alcohol en situaciones que se han agudizado con la crisis económica. Lo que pasa es que, evidentemente, estas competencias pertenecen fundamentalmente a la Junta de Andalucía, la cual sencillamente desistió en el apoyo de este programa y a través del Ayuntamiento de Cádiz y ahora con la Diputación de Cádiz, volvemos a retomar y a, en todo caso, a ampliar estos servicios para que esos 60.000, más de 60.000 casos de ciudadanas y ciudadanos gaditanos de la provincia y de la ciudad que están sufriendo la dependencia alcohólica, que se ha agudizado evidentemente con la crisis que ya venimos sufriendo desde el año 2007, podamos ir dándole una respuesta tanto médica, sanitaria y formativa para mejorar su calidad de vida, que en definitiva es la calidad de vida de todos los ciudadanos de Cádiz. La Plaza Mayor de Chiclana de la Frontera será el centro de la primera Feria de la Gastronomía y el Vino, que se celebrará entre el jueves 1 de marzo y el domingo 4 de marzo, entre las 12 y las 0 horas de cada una de las cuatro jornadas. El Ayuntamiento de la población quiere que esta feria tenga carácter provincial y suponga un atractivo turístico. Los hosteleros y bodegueros chiclaneros quieren que sirva para dinamizar sus sectores en un momento que es bueno para hacer más cosas que nunca, en palabras del presidente de la Asociación Chiclanera de Hostelería, Francisco Vela. La institución ferial de Cádiz, IFECA, apoya esta iniciativa, como ha señalado su director general Aurelio Sánchez durante la presentación de esta feria en la Diputación Provincial de Cádiz, en la que han estado también presentes el delegado de Fomento y Cultura del Ayuntamiento de Chiclana, José Manuel Lechuga, y los representantes empresariales del sector del vino, Juan Guerra, y de la hostelería, Francisco Vela. El director general de IFECA ha expresado el compromiso de su institución en apoyar este tipo de actividades para el fomento socioeconómico de la provincia. Donde un servidor, Aurelio Sánchez Ramos, director general de IFECA, que como todo el mundo conoce es la institución ferial de la provincia de Cádiz, es un consorcio formado por la Diputación, los ayuntamientos de Jerez, de los barrios, las cámaras de comercio del campo de Gibraltar, de Cádiz y de Jerez, y la Confederación de Empresarios de nuestra provincia. En IFECA somos, yo lo definiría como intermediarios desinteresados para acercar a los productores de nuestra provincia con los consumidores. Y lo hacemos, por ejemplo, con los dulces de los conventos de la provincia de Cádiz, que vendemos precisamente aquí en los claustros de Palacio Provincial. Lo hacemos con coches, con motos, con caballos, con ganadería, con quesos, con aceites, con atún, con conservas, con artesanía y otras veces, como hoy, pues con gastronomía, vinos y turismo. Y esa es la idea que ha tenido el Ayuntamiento de Chiclana y la Asociación Chiclanera de Hostelería, que son los organizadores de este evento. Yo quería resaltar de esta Asociación Chiclanera de Hostelería, que agrupa a más de 250 establecimientos con un sello de calidad propia y una autoexigencia en la calidad que les honra y les da el valor que eso supone. Y en esta feria que hoy presentamos, que es la feria de gastronomía
¿Y del vino? De la provincia de Cádiz, aunque es en Chiclana, que, como decía, el ayuntamiento trata con ello de hacer una promoción de la ciudad y del turismo, tanto nacional como extranjero. Colaboran Cruzcampo, Pepsi, Vinos de Chiclana, asociación muy arraigada y de una buena calidad de esos caldos, y lo hace IFECA como institución ferial, como ya he comentado. Esto va a tener lugar en Chiclana, en la Plaza Mayor. Son los días jueves, día 1 de marzo, hasta el domingo, día 4. Es de 12 de la mañana a 12 de la noche. Tiene unos precios populares de 1 euro la bebida, o los refrescos, la cerveza y el vino de Chiclana. Y 1,50 euros las tapas, de una gran calidad y que desde luego creo que merece la pena ir a catarlas. Quisiera decir que esta feria nace con un marcado, con una marcada vocación provincial. Nuestro alcalde Ernesto Marín siempre hace hincapié en que para nosotros, para Chiclana, el turismo y el turista no solo está en nuestros visitantes, que también acogemos en nuestros hoteles de Novo Santipetri, sino también nuestros visitantes importantes, y un turismo importante está en el turismo del día a día, de horas y del entorno, de lo que tenemos en el entorno. Yo creo que esta feria trata también de aglutinar muchos aspectos de los agentes de desarrollo económico de Chiclana, ¿no? La Asociación de Hostelería es un brazo muy importante de nuestra economía, y las bodegas también forman otra parte muy importante, ¿no? Por eso esta feria a nivel local hemos intentado unir y aglutinar muchos aspectos de Chiclana en sí, ¿no? Yo creo que todo esto hace que, bueno, que estemos ya contentos y seguro que vamos a tener un gran éxito. También porque los chiclaneros siempre hemos notado el cariño de la gente de nuestro entorno, ¿no? Chiclana, y eso lo sabemos los chiclaneros, siempre es agradable para nuestro entorno visitar Chiclana, y eso lo percibimos los propios chiclaneros, que nuestros vecinos de la bahía siempre vienen contentos a pasar los ratos buenos con nosotros. Por eso desde ya prevemos que creo que va a ser una feria exitosa. ...200 regatistas procedentes de 22 países... participarán desde el sábado 25 hasta el martes 28 de febrero... en la 12ª edición del Trofeo Carnaval de Vela, incluida en la Semana Olímpica Andaluza. Los detalles de este acontecimiento náutico se han presentado por parte del responsable de deportes de Diputación, Juan José Marmolejo, y el presidente de la Federación Andaluza de Vela, Eduardo Saldive. En la presentación también ha comparecido el director técnico de la Federación Andaluza de Vela, Nicolás Mariño, y el capitán de Marina del Puerto, Francisco Colón. La competición, reconocida como prueba de grado 3 por parte de la Federación Internacional de Vela, está organizada por la Federación Andaluza de Vela con la colaboración de Puerto Cherry y el patrocinio de Diputación. Desde el Servicio de Deporte de la Diputación Provincial de Cádiz tiene muy claro cuáles son los objetivos que se tiene que realizar en este sentido, y son los que se van a apoyar: el impulso, la promoción del deporte, de todas las disciplinas deportivas. En este caso nos trae aquí la vela, pero junto a esa promoción e impulso y fomento del deporte, también somos, a través del mismo, cuando se puede reactivar el sector turístico de la provincia, la reactivación económica de la misma, y en ese sentido, como decía, pues vamos a estar. En este momento hay más de 22 países inscritos, más de 200 regatistas, 7 clases en liza, campeonatos de España, olímpicos, tripulaciones ya confirmadas para las olimpiadas, disputas de puestos para los campeonatos mundiales de clase juvenil. Bueno, es un apabullamiento de acontecimientos la que se nos viene encima en estas nuevas instalaciones que hemos inaugurado recientemente. Las aguas de la Bahía de Cádiz se reafirman como un escenario privilegiado para competiciones de máximo nivel,
así como un área de regatas idóneo en la temporada de invierno. Este año, la proximidad de los Juegos Olímpicos de Londres confiere un valor añadido al trofeo de carnaval con la presencia de flotas y tripulaciones que competirán en las Olimpiadas, entre los que destacan diferentes campeones del mundo y de Europa, así como medallistas olímpicos. Juan José Marmolejo ha valorado no solo la calidad competitiva de la prueba, sino su cualidad para inducir beneficios al turismo y a la diversidad de negocios asociados a la industria turística de la provincia de Cádiz. Elena es comercial. Pedro, profesor. Carlos es autónomo. Luisa, agricultora. Quizás no aparezcamos en los libros de historia, pero somos quienes la escribimos cada día. A todos, a todas. Feliz Día de Andalucía. Junta de Andalucía. Y esas son las actividades deportivas programadas por la Delegación de Deportes para este fin de semana. El sábado 25 de febrero, de 12 a 5 de la tarde aproximadamente, Liga de Invierno de Catamaranes en la Escuela Municipal de Vela, en el Puerto Deportivo. También el sábado, a las 10 y media de la mañana, Club Baloncesto Chipiona Cadete, frente a DKV Blanco, el lugar, el pabellón municipal. Mañana viernes 24 de febrero, a las 7 y media de la tarde, Fútbol Sala Infantil Provincial, Club Deportivo Chipiona Femenino, frente a Club Deportivo Chiclana, en el pabellón municipal. Y el domingo 26 a las 10 de la mañana, categoría senior, primera división andaluza, Chipiona Club de Fútbol, Club Deportivo Guadalcacín, en el Estadio Gutiérrez Américo. El aireador de admisión Salud Air controla y economiza la admisión del aire al interior de su vivienda. Al ser filtrado debidamente, garantiza una mayor salubridad y a su vez ahorra energía, eliminando la necesidad de abrir las ventanas. De este modo, se ahorra la energía empleada en volver a acondicionar su vivienda después de la apertura de las mismas. Previsión para mañana, 19 grados de máxima, 6 de mínima, con viento norte de 5 km por hora. Farmacia de Guardia Domínguez Jiménez, en la avenida de Rota 157. Exposición Cabalgata 2011 hasta el 28 de febrero en la sala de exposiciones del Chusco. Organiza la Asociación de Grupos de... Sábado 25 de febrero, 23ª Papas Aliñas, en la calle Gracia Montes a las 12 y media. Segunda Langostina junto a la Plaza de Abastos a la 1 y media. Séptima Menuda de Choco en Avenida de Sanlúcar, en Bar La Longuera, a la 1 y media de la tarde. Primera Gran Carrilla en Bar Bodegón La Laguna a la 1 y media de la tarde. Trigésima Frita de Pescaíto en la Peña Carnavalesca La Cruz del Mar a la 1 y media de la tarde. Cuarta carrilla en la avenida Félix Rodríguez de la Fuente a las 2 de la tarde. Domingo 26 de febrero, segunda degustación de voladores en salsa, en calle Virgen de los Reyes 5, a la 1 y media de la tarde. Salida de la Gran Cabalgata, a las 3 de la tarde desde la explanada del muelle. 24ª Champaná, finalizada la entrega de premios de la Cabalgata en la Plaza Pío XII. Por un carnaval con respeto, que los bombos y las cajas nos permitan oír las actuaciones. Por un carnaval limpio, utiliza las papeleras, los contenedores y los módulos municipales. Por un carnaval cómodo, dejar coches y pasarte por las calles. Por un carnaval cívico, respeta el mobiliario urbano, lo que es de todo no es de nadie. Por un carnaval con control, para disfrutar no es necesario el alcohol, si bebes hazlo con moderación. ¡Feliz carnaval! Un ejemplo para nosotras las más pequeñas. ¡Feliz Carnaval!